Conversamos con los que últimamente han sido la figura en Club Deportivo FAS, sus jugadores extranjeros que poco a poco van siendo lo que la afición fascista esperaba. Se viene la Copa 17 más 1 que disputa Club Deportivo FAS frente a Alianza. Vamos a comenzar con Yoshi. ¿Por qué Yoshi? ¿Por qué le dicen Yoshi? Cuénteme. No sé, yo creo que pela forma de hablar aquí. El español cambia un poco la forma, yo creo que por eso. ¿Pero no se molesta? No, tranquilo. La verdad que al tomar el reto sabíamos de que iba a ser complicado, ¿no? Pero la verdad que muy feliz. Ojalá podamos cerrar el año ganando la Copa. Sí, gracias a Dios, pues, se ha dado la oportunidad de venir acá y hacer las cosas bien, que la gente ha salido contenta. Uno como extranjero se siente muy halagado de venir a un país que las cosas le salgan bien, porque por eso uno trabaja. La sorpresa del día domingo podría ser de parte del Café Mendoza, quien está dando todo para estar a tono el día domingo. Yo estoy trabajando para llegar el domingo. Todavía tengo la ilusión y la bendición de Dios. Me he sentido mejor. Vamos a esperar hasta lo último. Y no, y el aliento y el ánimo siempre están para ellos. Ellos saben que tenemos un buen grupo. Lo bueno aquí es que el que entra no hace que se note la ausencia del otro. Entonces eso es lo que más nos da satisfacción. Estos jugadores también se sienten identificados con el aliento de la afición. Que dice jugadores, jugadores, esa. Entonces creo que al escucharla a uno de jugador de FAS se le ingresa la piel, ¿no? Entonces trataremos de estar siempre al máximo para regalarle esta gente a esta Copa. Bueno, Café, ¿alguna que le guste ahí? No, siempre uno, por ahí lo que más escucho es en los medios y todo, y en Twitter es el Pum Pum FAS. Espero que toda la afición aparezca aquí en el estadio para prestigiar el espectáculo domingo, que possa nos ayudar ahí fuera del campo, y a gente possa salir campeón y conmemorar junto con ellos. Pum Pum FAS. Bueno, ahí estamos con los extranjeros del Club Deportivo FAS, y viene la final frente a Alianza, y nosotros regresamos a la mesa de Fanáticos Plus.